dado que nuestra expresión está compuesta por el producto de dos factores igualados a cero, entonces lo ideal sería aplicar la propiedad de que si el producto de dos factores es igual a cero, entonces alguno de ellos es igual a cero. En nuestro caso, este factor es igual a cero, o bien este otro es igual a cero. Resolviendo el primer factor igualado a cero, se tiene que el logaritmo en base de x de un octavo menos 3 es igual a 0. Despejando nuestra expresión, se tiene que el logaritmo en base de x de un octavo es igual a 3. Escribiendo esta expresión en su forma exponencial, se tiene que x a la 3 es igual a un octavo. Si aplicamos raíz cúbica a ambos lados de la igualdad, se tiene que x es igual a un medio. Ahora resolveremos el segundo factor igualado a 0. Tendríamos e a la menos x al cuadrado menos e a la 2x entre e a la 3 igual a 0. Aplicando propiedades de potencia, se tiene que e a la menos x al cuadrado menos e a la 2x menos 3 es igual a 0. Despejando una de las expresiones, se tiene que e a la menos x al cuadrado es igual a e a la 2x menos 3. Aplicando logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, se tiene que e a la menos x al cuadrado es igual al logaritmo natural de e a la 2x menos 3. Por propiedades de logaritmos, tendríamos que menos x al cuadrado es igual a 2x menos 3. Es decir, x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. Factorizando esta expresión, se tiene que x más 3 por x menos 1 es igual a 0, donde x es igual a menos 3 o x es igual a 1. Hasta el momento hemos encontrado tres posibles valores de x. Sin embargo, si nos fijamos en el logaritmo, su base debe ser positiva y diferente de 1, que era una de las condiciones que debe cumplir la base del logaritmo. Así, x igual a menos 3 se descarta por ser negativo y este valor se descarta por ser 1. Por lo tanto, el conjunto solución está dado por el conjunto que contiene al elemento un medio.